Yo más que un pregón, voy a hacer una propuesta. Bueno, hoy en día vivimos en un mundo que tanta información, nunca habíamos tenido tanta información, gracias a mundo de internet, al intercambio de culturas que llevamos en los últimos 30 o 40 años, nunca, nunca habíamos tenido tanta información. Yo cuando empecé la cocina en el 80, no sabía ni dónde estaba Japón. Uno no lo nombró, que sabía que estaba por allí, cocina japonesa, China, ¿no? Perú, Brasil. Solo se estudiaba un tipo de cocina muy concreta, porque era más o menos fácil de comprender. Más o menos. Ah, en los últimos 30 o 40 años, toda esta información ha hecho que cada vez comprendamos menos. No comprendemos. No, tenemos información, adquirimos algún conocimiento, pero nos falta, es muy difícil linkar todo este conocimiento. En el Bully Foundation, que es la propuesta que tenemos, el proyecto que tenemos ahora, ¿no? Desde el Bully, nuestro trabajo es comprender cómo se comprende. ¿Cómo se comprende? ¿No? Esto es una pregunta muy banal, que nadie me ha respondido en los últimos 4 años. Nada. No, se comprenden así. ¿No? Y era algo fascinante, y era algo fácil. Nuestro foco está muy encaminado a comprender para que las pymes y medianas empresas, si comprenden mejor lo que hacen y cómo tienen que hacer, serán más eficientes. Pero bueno, comprenderme para ti para. Entonces, ¿cómo se comprende? Pues a día de hoy, la respuesta tenemos por cuestionándose, analizando, ¿no? Contextualizando diferentes aspectos del tema tratado. No sé si queda alguno, si me haya quedado.
parece ser que están. Como sabéis, la Orden del Volantín es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo recuperar, poner en valor y dar a conocer nuestras tradiciones. Y a eso nos dedicamos, a organizar una docena de actos a lo largo del año que persiguen ese objetivo. Actos que los hay culturales, folclóricos, musicales y religiosos. Y entre ellos destacan los destinados a nuestros pequeños. Por ejemplo, el reparto de las culecas, que son los huevos dulces, como sabéis, rellenos de huevo duro. Los encierros simulados, el festival de villancicos y hasta la gigantada, porque aunque no sea expresamente para ellos, con seguridad son los pequeños los que más la disfrutan. Además, la Orden del Volantín es una cofradía gastronómica y actúa como tal cuando toma la verdura de Tudela como el producto al que había que poner en valor y dar a conocer. Por eso, empezamos con las jornadas de la producción de la verdura. Muchas gracias, Ferran, por unirte a nuestro grupo y a todos los presentes, gracias por vuestra atención. Del premio de exaltación de la verdura 2017 otorgado por la Orden del Volantín. Este año 2017 ha sido elegido para recibir el galardón la Fundación Obra Social de la Caixa, de la Obra Social de la Caixa, centenaria en su labor, por la especial aportación social y económica a Navarra, con un presupuesto de 64 millones de euros en los últimos 5 años y singularmente en la rehabilitación del claustro de la Catedral de Tudela, 600.000 euros, y el respaldo anual de más de un centenar de proyectos de cantidades sociales de toda la ciudad. Gracias por vuestra aportación social y económica, caldo de cultivo para nuestra maravillosa República. Thank you.
como ya está mencionado, se va a proceder al nombramiento de caballero de honor de la Orden del Volatín, al pregonero de la lectura 2017. Y por ello, se ruega a don Ferran Adrià que se acerque para recibir este nombramiento. Razones del nombramiento. Don Ferran Adrià Apóstol, por su magnífica carrera como cocinero. Desde Uri, su templo gastronómico y elegido como mejor restaurante del mundo durante varios años, y hoy, fundación dedicada a impulsar la creatividad gastronómica, despliega sus nuevas técnicas, innova, crea, enseña, abre caminos en una labor no puramente científica, sino social y cultural. Es considerado por muchos como el mejor chef del mundo, un artista de la cocina y el cocinero más influyente de los últimos años. Gracias por su maestría y recuerde las verduras de nuestra tierra. Don Rafael Remírez de Ganza, presidente de la Orden del Volatín, fiel servidora de las tradiciones navarras y restauradora de las propias de Tudela, te demando. Juráis defender, conservar, propagar y a mejorar los usos, costumbres y tradiciones navarras con especial interés en las propias de Tudela. Juráis defender, conservar, propagar y a mejorar los productos propios de Navarra con especial interés en las verduras de Tudela. ¿Juráis defender, conservar, propagar y a mejorar el suelo navarro como elemento consustancial de nuestra identidad de riberos y navarros? Si así lo hacéis, que los ciudadanos de nuestra Tudela y del viejo reino de Navarra os lo premien, y si no, os lo demanden. Por la autoridad que me confiere mi cargo. Bueno, pues otra vez muchas gracias y después de jurar tres veces, pues bueno, está claro que me toca, ¿no? Aquí yo soy un buen embajador. Creo que los cocineros en general, y hemos sido un embajadores, ¿no? de Tudela, y bueno, ya como este, pues aún me reforzaré. Digo, muchas gracias y espero, ¿no?, que el año que viene, ¿no?, tengamos ya unas definiciones, ¿vale?, maravillosas. Lo digo porque no se quede en esto nunca, mejor dicho, en agua de borrajas, ¿eh? Los aurores de
Como ya es tradicional, se va a proceder a la entrega de las distinciones de honor de la Orden del Volatín. Este año 2017 han sido elegidos para este galardón los Aurores de Tudela y la Cofradía del Queso del Rocal. Por tanto, se ruega en primer lugar a doña Isabel Iturre, presidenta de los Aurores de Tudela, que se acerque para recibir esta distinción. Esta distinción de honor se otorga a los Aurores de Tudela que hace 46 años, entonces como Brisas Tudelanas, recuperaron las Auroras y tras su cambio de nombre Asociación de Aurores de Tudela y su reinauguración de 2016, nos permiten mantener y seguir disfrutando de una tradición musical tan nuestra. Y un honor para mí participar de la nueva etapa de los Aurores de Tudela. Y gracias a todos los componentes del grupo, va por vosotros. Gracias, chicos. Todos los presentes y autoridades navarras, compañeros cofrades y a todos los asistentes. Para un montañés es un poco difícil hablar en público, sabéis que somos un poco pródigos en palabras, más bien de hechos, pero queremos transmitiros en mi nombre y en el de la cofradía del Queso del Rocal que nos sentimos tremendamente orgullosos de haber recibido esta distinción de honor por parte de la Orden del Volatín. Gracias, Rafael. Creo que, como bien has dicho, toda la labor que aquí los presentes cofrades hacemos altruistamente defendiendo, promocionando, difundiendo, expandiendo la cultura, los productos, la gastronomía, el folclore, y bueno, es una labor altruista que lo hacemos con compromiso, con gusto, y creo que es totalmente necesario. Entonces, hago extensible esta distinción de honor a todos los cofrades aquí presentes, porque creo que hacemos una labor importante. Mirad, para mí es un poco emotivo, como roncalés, pues porque sabéis que nos une un cordón umbilical importante con las Bardenas desde hace exactamente 1035 años. 12 siglos en el cordón umbilical se llama Cañada Real de los Roncaleses. Venimos aquí con nuestras ovejas, que dan luego las razas y las lanchas al Queso de Roncal, y nos permitís aquí con vuestros pastos tener una calidad excepcional con la leche de nuestras ovejas. Entonces, no tengo más que agradeceros enormemente y profundamente el hecho de que nos hayáis gozar de esta distinción y del trabajo. Nos va a ayudar a renovar nuestras fuerzas para seguir promocionando, fomentando, difundiendo las tradiciones, la gastronomía y, por supuesto, el Queso de Roncal. Y recordaros que mañana es el Día de la María, la fiesta nacional. Simplemente esto, muchísimas gracias. Yo quería tener un pequeño detalle con la Orden del Volatín para reiterar nuestro agradecimiento a Rafael y compañía de nada, simplemente reiterar por escrito un profundo agradecimiento y sincero por esa acción. Muchas gracias. Y de mí, vos confiaré.
seguidamente, doña Josué Barcos de Rueda, presidenta del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, va a proceder a la clausura del acto. Señor alcalde de Tudela, señora delegada del Gobierno, señoras consejeras, señor presidente, por la orden del volatil, la autoridad del señor caballero de honor, personas y entidades distinguidas esta mañana, señoras y señores, muy buenos días. Mía, siempre es la que más me decía que a la tutela como ciudadaní no la hace el volatil, como de la de la actuadura y berriz ere, hemen izateko aukera eskainia para todos. Quiero empezar mi intervención. Quiero hacerlo agradeciendo la oportunidad que tanto el Ayuntamiento de Tudela como todos sus vecinos y vecinas, así como la orden del volatín, me brinda nuevamente de poder estar hoy aquí en un acto que creo francamente que todos tenemos la oportunidad de disfrutar un año más, muchos de ustedes el segundo en mi condición de presidenta del Gobierno de Navarra y siempre con el mismo placer. Así es que muchísimas gracias, querido Rafael, por esta invitación a un acto que supone el cierre de unas jornadas que hacen que la Ribera sea todo un referente gastronómico. Este último sábado de abril, respecto de actividades y de entusiasmo, nos marca la culminación de uno de los acontecimientos más extensos e intensos de Navarra y especialmente de la Ribera. La culminación y el arranque en una gran parte de su deriva, las jornadas de exaltación y fiestas de la abertura. Unas jornadas que cumplen este año la 23ª edición, si no me confundo, gracias al impulso del Ayuntamiento de Tudela, pero sobre todo a ese protagonismo siempre reconocido de la orden del volatín y a la colaboración de un número cada vez mayor de entidades y personas comprometidas con potenciar el buen nombre y el consumo de nuestras verduras. Más de un centenar de actividades que conformaron y conforman un magnífico programa desarrollado a lo largo de 7 semanas en las que Tudela se va a mostrar abierta a los propios tudelanos, a los vecinos de otras localidades riberas y a los muchos visitantes atraídos por la celebración que vienen estas fechas para compartir exposiciones, fiestas y degustaciones. Yo creo que es la mejor marca, yo creo que es la mejor expresión, pero no solo para Tudela, es para el conjunto de Navarra y ese claramente el reconocimiento. Pero un acto que, como digo, hoy tiene y se concentra de alguna manera en el día de hoy de un modo muy, muy especial. Y un acto en el que, lógicamente, creo que de aquí, normalmente yo siempre me voy con algunos recados, hoy me voy con un recado, otro recado, un reto. El cofrade de honor será con un reto gordísimo, que es el que le dejaban, y yo quiero subrayarlo y repetirlo, los dos premiados, los auroros de Tudela, que reabre el mundo. Que invite a los auroros, y a mí si me permiten les acompañaré también, pero el reto no tiene ni muchísimo menos pérdida, pero nos propone el señor Adrià un reto maravilloso y magnífico. A mí, en mi calidad de periodista de oficio, siempre he creído, siempre he entendido que efectivamente las palabras, las definiciones, acaban otorgando otra dimensión a las realidades y nos permiten acometerla de una manera más apasionante. Y por lo tanto, yo no sé, yo también me brindo, en la medida en que el Gobierno de Navarra tenga la posibilidad de hacerlo, me brindo a colaborar con el Ayuntamiento de Tudela, con la Orden del Volatín y por supuesto con ese magnífico ofrecimiento que nos ha hecho también la Fundación, para que seamos capaces de llevar a cabo, yo no sé si en un año seremos capaces de hacerlo, pero que Tudela sea el referente, ¿por qué no?, de la definición, de la investigación y en este caso del éxito en encontrar una definición ajustada, hecha con el bisturí del pensamiento, con el bisturí de la comprensión, efectivamente, para que seamos capaces de distinguir y definir perfectamente dónde están nuestros mayores tesoros, que en la Ribera, además, yo creo que los tres tienen cabida clara: verdura, hortalizas y frutas. Pero nos dejaba el señor Adrià, me deja al menos esa reflexión, nos dejaba el señor Adrià otro reto, que es el de que cambiemos el concepto de proximidad a la hora de hacer de nuestros productos elementos que respeten y elementos que expliquen lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué es el producto de proximidad en estos momentos? Lógicamente aquel que se produce en kilómetro cero, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero hay otras muchas posibilidades de que rompamos. Para eso necesitamos tres cuestiones. Decía, tres aguas, una sola, buena, de calidad y al mejor de los precios, y al mejor de los precios y abundante. Tres cuestiones son necesarias. Y aquí paso al reto que me apuntaba
el alcalde de Tudela. Agua, infraestructuras y talento. Agua que viene la Ribera, claro que sí. En la mejor de las opciones y que será el gobierno de Navarra, este y los que vengan los concernidos de traerla, desde luego ya está en marcha todo ese proceso que venía estando parado durante un tiempo, y la Ribera de Navarra tendrá agua, agua de calidad, agua a buen precio, agua de boca, agua para los regantes y agua para la industria. Necesitamos infraestructuras, claro que necesitamos infraestructuras. Infraestructuras para llevar y hacer, como decía, ese concepto de proximidad, el menor para las verduras de la Ribera. El menor, para que ese kilómetro cero tenga una mayor expansión y nos permita, por lo tanto, llegar. Pero para eso tenemos que ser capaces de llevar y de romper con esas distancias, haciendo llegar nuestro producto con la mejor de las calidades. Y para eso necesitamos talento. Talento lo tenemos, me lo decías bien, alcalde, pero tenemos que preservar que se quede aquí. Yo creo que en esa tarea estamos concernidos todos. Yo sí que animo a que el reto que se trasladaba al gobierno de Navarra y el guante que, por supuesto, recojo, lo compartamos entre todos y lo hagamos recordando siempre que Tudela es capital de referencia también de una comunidad, Navarra, que lo es en su riqueza por su pluralidad. Beraz, orain bai, eskerrik asko bihotzez. Muchísimas gracias.
desde ayer. ¡Ana!